cronómetro en cero. Y empezamos a compartir con todos ustedes los primeros 45 minutos. Hay viento, ¿eh? Está muy rápido el campo de juego. Aquí va dominando el Ortiz. Gómez va dominando el balón. A marcar va. Va dominando la pelota. A marcarlo va Gómez. Méndez. Inexistente en esta zona, uno contra uno, sale un central lejos, le gana la espalda lateral y el otro tiene que recorrer, y allí sí, el desmarque siempre. 15 minutos. Aquí la tiene otra vez ahora. Velocidad, se va solito. Fernández. Marca yendo al piso el poder. Pelota larga. A ver si viene al centro. Todavía no. Estiro de esquina. Centro. Gira y se va. No se tira, ¿eh? El árbitro lo advierte. Sí, sí, como dijo Sebastián. Sí, Carlos sí. Sí. Termina anticipando para acá. Está haciendo hincapié en el trabajo de anticiparlo, morderlo para que no se dé vuelta y sea el origen de un contraataque, porque a su vez se despliega por los costados. Final del primer tiempo. Enseguida Diego La Torre les va a contar cómo fue este primer tiempo. Si está ganando bien 1 a 0 con ese gol.
pelota está pitado. Mete para allá el jugador. Uy, qué pelota regaló. Hay falta, marca el árbitro, lo toca abajo. A marcarlo iba. Va dominando la pelota. Esta noche se vendrá ese 10 junto a Gustavo López. Mañana a las 12, G12 con Mariano Cruz. A la 1 llegamos con 90. A las 7 de la tarde, la segunda edición de 90. Ya sacaba esa pelota. Saque de arco. Cortaba. Parecía falta. Señoras y señores. Y fue fuerte abajo. Se queja, hubo falta. El árbitro decidió seguir. Cargaron bien, cuidado. Ya se viene con la pelota ahora por este sector. Señoras y señores, final del partido. Señores, ha sido final del encuentro, ha sido final de este partido junto a Diego Fernando Latorre. Nos encontramos, Diego, en cualquier momento. Abrazo, saludos. Que la pasen bien, que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches.